es el hecho que los sueños están más grandes que los retos, ¿no? Entonces, eso es muy, muy importante para nosotros, los sueños muy grandes. Y los retos sí, sí vienen, pero los sueños ya vamos a pasar. Yo era una chica que quería ayudar al mundo y quería desarrollar proyectos en todo el mundo. De hecho, a través de Waiwa, la organización, tuve la oportunidad de viajar y desarrollar proyectos por todo el mundo. Y estudió la Bíblica por 3 años, estudiando la Bíblica. Después de estudiando en universidad, fui a Suiza para una organización, se llama YWAM, ayudando a muchas personas. Entonces, conocí a Angelo en Suiza, viajé a África, Botswana, Sudáfrica, también a China, estuve trabajando en Ámsterdam, desarrollando proyectos con mujeres. Después, en la escuela, hicimos novios. Pero la verdad, este tiempo no era el correcto tiempo para los dos. Ella quería viajar más con esta organización y yo tenía un corazón para hacer los negocios. Tengo que regresar a México porque mi visa había expirado. Y cuando regreso a México, Angelo me contacta. Entonces nos enamoramos, nos casamos, tuvimos nuestra boda en Puerto Vallarta. Y ese fue el inicio de algo muy grande. El network marketing era la manera donde yo podía tener tiempo y dinero y para tener tiempo con mis hijos. Y recibimos una llamada de Ricardo García Palayo, una llamada de esperanza. Y era llamada de Immunotech. Y por nuestra tenacidad y porque seguimos y seguimos y no importaron los retos, es porque muchas victorias empezaron a suceder. Y uno tras uno fuimos recuperando nuestros diamantes, ¿verdad? Uh-huh. Fuimos creciendo, nos fuimos expandiendo a otros países. Hola Raúl, ¿cómo estás? Actualmente tenemos negocio en Canadá, en México, en Estados Unidos, la República Dominicana, Puerto Rico y el Reino Unido también. Entonces, ha sido muy gratificante ver cómo no solamente nuestros sueños se han cumplido, sino los sueños de nuestra gente, ¿verdad? Immunotech es una empresa sólida que tiene más de 40 años de estudios e investigaciones científicas en nuestra línea de productos. Pues de ninguna manera fue fácil. Hubo momentos donde de verdad como que el cielo se tornó muy gris y nosotros estábamos seguros a dónde nos dirigíamos y estábamos seguros a dónde íbamos y lo que queríamos hacer. Immunotech nos ha dado y hemos cumplido nuestros sueños como nunca, nunca, nunca nos hubiéramos imaginado. Sí, a mí una parte que me gusta más es que levantando cada mañana y tenemos el tiempo para tener desayuno con mi familia todos los días que estamos en la casa. Y también nuestros equipos, nuestra gente, todo el mundo está alcanzando sus sueños. Y el día de hoy estamos alcanzando más sueños de los que nunca, nunca nos hubiéramos imaginado jamás por medio de Immunotech. Y tenemos una board de sueños, con muchos sueños de nosotros. Y lo mejor de todo es que nuestro sueño de África, ¿verdad? Sí. De dar agua a los niños de África, lo vamos a cumplir muy pronto también. Así es, sí. Es una pasión de... Por mucha gente en África no tiene agua limpia, entonces estamos guardando dinero para dar una máquina, ¿no? ¿Cómo se dice? Well. Es hacer un pozo. Un pozo en África para no, agua limpia. Y no importa tu edad, tu educación, tu color, dónde vienen, la importancia es que tus sueños pueden hacer realidad aquí en Immunotech. Y yo quiero que mi equipo se convierta en un equipo fuerte y que tengamos una habilidad brillante de decirle al mundo, tú puedes ser parte de Immunotech. Ven a Immunotech. Ven a Immunotech.